más como a veces es realmente bien. ¿Hasta qué altitud pueden vivir personas? Pues en Jericó, casi 5.000. ¿Piensa que La Paz tiene 3.600? Y pienso que es la ciudad. La ciudad del Alto tiene 4.100. Amigas, amigos, bienvenidos a El Espejo, programa de cine aquí en Canal Capital, martes y viernes, 11 de la noche. Nos encontramos al norte de Bogotá, carrera 29 con calle 72, donde vamos a conocer un centro de investigación y producción audiovisual. Para eso tenemos aquí al señor Jaime López, gestor y artista. Bienvenido al Espejo, don Jaime. Muchas gracias. Sí, CIPA, el Centro de Investigación y Producción Audiovisual, surge de la necesidad de crear nuevas alternativas para el quehacer cinematográfico. Tenemos una infraestructura donde podemos desarrollar en su totalidad todos los procesos, desde la escritura del guión, la preproducción, postproducción, la producción y la postproducción. Bien, explíquenos un poco en qué consiste esta fachada, qué son esas cosas que hay allí. Esto se denomina la obra, la fábrica de sueños. Es un reactor donde vamos generando las ideas y cada una de estas esferas que va surgiendo es como un sueño que se va haciendo realidad hasta que concluimos con su feliz desarrollo. Bien. Su formación personal, usted como artista, ¿cómo ha sido ese desarrollo de la creación, digamos, artística en su campo a nivel personal? Pues todo comenzó con mi padre. Él era escultor, desde muy chico nosotros jugábamos con la arcilla, ahí al lado del estudio de escultura que él tenía, y comenzamos los primeros pasos en la parte escultórica. Él también era maestro en Bellas Artes, entonces todo este proceso creativo fue un legado que nos fue dejando a través del tiempo. Posteriormente, la inclinación por el cine, por las artes audiovisuales. Él también trabajaba en Inravisión como escenógrafo. Entonces, desde muy chico, desde los 7 años, yo rondaba por los estudios de Inravisión. En esa época no existía el videotape, sino toda la programación era en directo, en blanco y negro. Entonces era una labor bastante ardua y que requería de mucha concentración. Las horas de emisión al día eran muy cortas. Había un dramatizado únicamente, un noticiero y uno que otro programa. Entonces, mi inclinación por la parte cinematográfica surgió al estar viviendo entre estos estudios de Inravisión, donde toda la programación era en directo. Pues, como les decía, no había videotape en este momento. Se hacía un ensayo en la mañana, un ensayo al mediodía y en la noche todo salía al aire. Inclusive recuerdo que los comerciales también se repetían las veces que fuera necesario. En los estudios alternos había otro estudio donde se hacían las noticias, y las noticias lo que se registraba en las noticias eran filmaciones que se hacían en 16 milímetros, y ahí al frente había un laboratorio donde se revelaba y todo sobre las carreras salía al aire en directo. Eso. Ahora conozcamos las nuevas, digamos, formas de hacer audiovisual que existen acá. Vamos a entrar primero al estudio del cine. ¿Cómo nos puede presentar ese lugar? Ya, lo estoy grabando. Entonces, bienvenidos al estudio. Este es un espacio que hemos logrado construir con la nueva tecnología. Contamos con una parrilla para luces, con pantógrafos. Estos pantógrafos facilitan la labor de iluminación. Ya no tenemos que estar contando con los trípodes que nos obstaculiza el desplazamiento de las cámaras, del personal. Y lo tenemos todo colgado con los cables, como se podrán dar cuenta, están todos por arriba.
tenemos luces Fresnel y Kinoflow, que son luces frías propicias para trabajar durante muchas horas y no producen calor. Tenemos un sinfín con Chroma Key para poder hacer efectos ópticos o efectos visuales, como la nueva tecnología. Hacemos montaje de los actores y en cualquier escenario virtual. Allí arriba contamos con la cabina de postproducción para hacer programas en vivo, programas de televisión en varias cámaras. Este espacio está disponible para todos los estudiantes y proyectos colectivos que quieran desarrollar los jóvenes que se dedican al manejo del arte audiovisual. CIPA ofrece las posibilidades de coproducción, de asesoría. Tenemos básicamente cuatro corrientes: la parte de la producción, la parte de la gestión, la parte de educación y la parte de investigación. En cualquiera de estas áreas, todos los trabajadores del séptimo arte pueden vincularse en cualquiera de estos proyectos y contar con las infraestructuras que tenemos: salas de proyección, de postproducción, sala de sonido, el estudio, y contamos con los equipos necesarios para desarrollar cualquier proyecto. Sí, es generar como otra alternativa un movimiento para el desarrollo de la industria del cine en Colombia desde un punto de vista más independiente, más incluyente a las nuevas generaciones, tratando un poco de romper esa brecha del paradigma del cine que es inalcanzable, que hay que tener una gran cantidad de capital para poder hacer cualquier trabajo. Justamente esta infraestructura se creó para lograr disipar un poco esa problemática, dando la posibilidad de que los estudiantes y los trabajadores del cine logren contar con estos espacios a muy bajos costos y tener una disposición permanente, porque bien es sabido que cuando uno alquila un estudio de grabación, un estudio de edición, la presión del tiempo, porque es un taxímetro que nos está marcando, eso nos bloquea un poco la creatividad y nos sacrifica mucho las posibilidades de desarrollar al máximo ese lenguaje cinematográfico que es en última lo que está contando la historia que queremos contar. ¿Pueden vivir personas? Pues en Jericó, casi 5.000. ¿Siento que La Paz tiene 3.600? Sí. ¿Y pienso que es la ciudad? La ciudad del Alto tiene 4.100. Continuamos aquí en este programa especial conociendo las instalaciones y a los profesores que hacen parte del CIPA, el Centro de Investigación y Producción Audiovisual, y vamos a invitar aquí a un viejo amigo, el señor Edgar Montañez. Bienvenido al Espejo, un placer tenerlo acá. Su merced estuvo hace rato aquí en un programa con un corto que se llama Vivo... ¿Cómo era que se llamaba? Vivo mi muerte. Vivo mi muerte. Era un trabajo realizado en la Escuela de Formación Artística de la localidad de Rafael Uribe. Hace, no sé, 10 o 9 años, 8. Sí, como 10 años, 10 años tal vez. ¿Su merced dónde estudió cine y cómo llegó por allá tan lejos a estudiar cine? Pues fue una casualidad de esas muy interesantes por el trabajo que hacíamos. Conocí al cónsul
tuve relación con la embajada búlgara aquí, que entonces había embajada, por unos trabajos que hacíamos con una empresa de espectáculos. Traíamos cantantes, traíamos orquestas, traíamos concertistas, etcétera. Y esa vez trajimos al ballet folclórico de Bulgaria, de una ciudad hermosa que allá después la conocí, después de Plovdiv, y entré en relación con ellos, ¿sí? Pues a mí ya me interesaba el cine porque yo venía de hacer teatro, entonces hacía teatro, venía de terminar la escuela en el periodo en que la dirigió el maestro Santiago García, yo tuve la posibilidad de estar ahí y me interesó el cine, conversé con el cónsul, me acuerdo que el cónsul era un hombre muy joven, me dijo, sí, allá en la escuela puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y terminé en el siguiente, como a los 6 meses terminé en Bulgaria, ya estaba en Sofía, estaba estudiando el idioma para ingresar al Instituto de Cine, que fue un proceso muy interesante, fue un proceso largo, ¿no? Yo iba con una beca del ICETEX. El ICETEX me dio la beca. Y ¿cuándo habían becas en el ICETEX? Cuando habían becas, bueno, es que es una beca, es una cosa. Préstamos. Sí, una cosa de intercambio. Hay unas cosas muy extrañas que hay ahí, realmente. Porque uno queda después con una deuda y una cosa. Pero terminé después de. Estuve conociendo Europa, estuve 10 años. Yo viajé en 1981, regresé al país en 1991. ¿Qué se acuerda de búlgaro? ¿Cómo se dice salud? Por ejemplo, es que esa frase a mí me gusta en varios idiomas, me la sé, hayas, en griego, nasdrovia, en ruso, pros en alemán y en búlgaro, ¿cómo se dice salud? En búlgaro es nasdrave. Parecido al ruso, ¿no? ¿Esos en idiomas son eslavos? Eslavos, son la misma familia, sí. El búlgaro, el polaco, el checo. Lo bueno, me parece a mí a veces, de la gente que estudia en esas escuelas de Europa del Este y en general de muchos otros lugares, es la definición de cine que manejan, ¿no? Porque a veces aquí uno cree que, no sé, que cualquier cosa es cine o... ¿Sí me entiende? Y yo creo que una de esas escuelas estudia el cine como objeto y tiene unas definiciones sobre cine variables y, digamos, serias, si uno quiere. ¿Cómo ve usted eso? Hay algo de eso, en el sentido de que uno tiene la posibilidad no solamente de reconocerse con el cine, de ingresar a estudiar los elementos, las estructuras, las formas, todo lo relacionado con el cine, pero además tiene un programa integral. En esa escuela era un programa integral, porque yo conozco que la escuela checa, la polaca, que tiene unas variantes, pero en este caso era una escuela integral. Que le permite a uno conocer de la historia del cine, de la historia del arte, de los elementos críticos del cine, de los elementos del formalismo, si se quiere, en el cine, y esa relación de formas y contenidos uno las aplica permanentemente, porque semestre a semestre uno hacía trabajos prácticos bastantes. Yo te digo, en el primer año yo tuve que responder por 13 materias. En esas 13 materias cada una tenía un trabajo relacionado con un ejercicio práctico directamente relacionado con el cine, que la fotografía, que el ensayo, que la puesta para la televisión, que la puesta para el ejercicio de cámara, el ejercicio de dirección de cine, el ejercicio de diseño, etcétera, etcétera. O sea, era una escuela que exigía una serie de condiciones relacionadas con el trabajo, relacionadas con ese ejercicio de compromiso real, ¿no? Porque yo llevo aquí ya 25 años en la docencia. Y se encuentra uno con cosas que son deprimentes realmente. Un poco sí, ¿no? Como que se ha perdido el sentido del por qué se hacen las cosas. Y también tiene que ver como todo el sistema económico, que lo único importante es ganar el dinero.
y no el valor de por qué se hacen las cosas. Entonces, sí, mucha gente hace películas sabiendo hacer películas como un trampolín para ganar dinero, para, no sé, para que los inviten a cócteles, como... Sí, no hacer películas por un interés expresivo, no verlo como una obra de arte, sino verlo más como una profesión light, parecida a los publicistas, que permite ir de farándula, ir de fiesta, pero de pronto ese lado expresivo y artístico del cine, no sé, no ha sido valorado, yo creo, en los últimos años aquí en Colombia. ¿Usted cómo lo ve? Hitchcock ya lo definió en su momento y dijo que, muy preocupado además, lo decía, estamos haciendo es un cine publicitario, ¿no? Y desde esa definición, pues entendemos que al cine, como dice un italiano, Franco Pecori, en un libro que se llama Forma en el cine, o Forma, Cine y Forma, no me acuerdo exactamente el título ahora, él dice algo así como, cuando el mercado se tomó al cine, el cine se jodió, traduciéndolo así literalmente. Y allí es donde está, digamos, la relación entre lo que reconoce Hitchcock y lo que comenta Pecori, en ese sentido de cómo el problema del cine no es que el cine sea de éxito comercial, ¿no? Porque hay películas profundamente cinematográficas, profundamente creativas, profundamente ricas en elementos simbólicos, en elementos de formas y contenidos, en esa relación de lo que es recrear la realidad y darle una, de verdad, un sentido artístico a la obra, que son exitosas comercialmente, ¿no? Pero el otro es el problema cuando esa obra no es una obra sino cinematográfica, sino es una simple elaboración para el consumo, ¿sí? Es una especie de chicle visual, y en eso pues estamos, nosotros tenemos mucho que hacer en ese sentido, porque la pantalla nuestra, la pantalla en Colombia, tiene un 90, 95, de pronto hasta más por ciento de chicle audiovisual, de chicle para la pupila, ¿no? En el sentido de que son cosas que tú ves y a los 10 minutos de haber visto la película ya no pasó nada, no generó ninguna relación ese hecho cinematográfico que está entre el espectador y lo que vemos en pantalla. No genera nada, absolutamente nada, simplemente un divertimento fatuo, ¿sí? Una vacuidad impresionante en la relación con el espectador que es desastrosa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo con mis estudiantes abogo porque les digo permanentemente que el problema no son ellos, realmente, porque los estudiantes de hoy en día de las facultades de cine no ven cine, ¿no? No conocen su historia, no conocen su contexto. Entonces, lo que yo anoto allí es que no son ellos los directamente culpables, sino es la estructura de, primero, del sistema educativo, esos programas que han sido avalados, además, por el ministerio, que es han sido despojados de todos los elementos necesarios para que el artista tenga un criterio. No que sea un artista, porque es que la academia no forma artistas, ¿no? La academia otorga herramientas, la academia otorga posibilidades para la creación. Y entonces allí no hay, en esos programas, no hay esos contenidos necesarios para eso. O sea, si un programa de cine despojado de la cátedra de historia del país, ¿no? No la tenemos, despojado de los programas de historia del cine, ¿no? Historia del cine nacional, historia del cine latinoamericano, historia del cine universal, despojados esos programas de la historia del arte, ¿no?
Se ha llegado, digamos, al criterio absurdo de que en 48 horas se aprende historia del arte, ¿no? Todo el programa de historia del arte, los profesores de historia del arte están obligados a desarrollar todos unos contenidos, toda una cantidad riquísima, toda una historia universal en 48 horas. ¿Cómo se va a hacer un poco aquí en el CIPA en contra de ese ablandamiento del cerebro con esos chicles? ¿Y cómo se ha pensado un poco el proyecto? ¿Cómo contribuye ahí su merced en él? Y un poco, sí, cuénteles aquí a la gente cómo se va a desarrollar aquí la pedagogía en este Centro de Investigación y Producción Audiovisual. Nosotros nos hemos puesto un reto, la verdad, y es que es tal vez lo más importante. Nosotros queremos hacer cine que tenga éxito, obviamente. ¿Sí? Queremos hacer cine que también produzca ganancia. Queremos hacer cine que también divierta. Sí, todo eso lo queremos hacer porque obviamente no somos unos enemigos fáciles del cine comercial, para definirlo así. Pero creemos que también es importante generar una serie de cuestionamientos al interior de los que quieren hacer cine. Y en ese orden de ideas aquí tenemos unos departamentos. Entonces, por ejemplo, yo soy el director responsable del departamento de formación. Y en ese departamento de formación vamos a proponernos crear espacios para el análisis crítico de la producción audiovisual, no solamente la nuestra, sino del estudio de la producción audiovisual, sin pecar pues de ambiciosos, de la producción audiovisual más importante universalmente. Entonces queremos crear grupos de trabajo de interés de producción de materiales críticos, de producción de materiales de análisis de la imagen, de la relación entre la imagen y la realidad, de la imagen y la sociedad. En ese orden de ideas hemos pensado, por ejemplo, que vamos a consolidar en algún momento un estudio, un centro de estudios semióticos, ¿no? Estamos en esa tarea, porque en esto es definitivo entender que la imagen es tan, pero tan poderosa que ella va a nuestro inconsciente y allí genera una serie de relaciones que se van construyendo en el individuo, ¿no? La imagen va mucho más allá que la palabra. Y la imagen, aún sin la palabra, es muy fuerte, es muy poderosa. Y estamos en la era de la imagen. Estamos según los hechos obvios de la historia. Nosotros estamos en ese periodo, en esta era de la imagen, en donde ya todo es, en múltiples formatos además, ¿no? Todo es imagen. Ya no hay necesidad de vender discurso hablado. El discurso ahora es de imágenes. Y ese discurso tiene que ser analizado, tiene que ser criticado y tiene que ser manejado. ¿Hasta qué altitud pueden vivir personas?
pues en Jericó, casi 5.000. La Paz tiene 3.600. ¿Y pienso que es la ciudad? La del Alto tiene 4.100. Amigos, amigas, seguimos aquí en El Espejo, en este programa especial dedicado al Centro de Investigación y Producción Audiovisual. Estamos con otra de las cabezas de este importante proyecto, el cineasta Guillermo Álvarez. Un placer tenerlo aquí en El Espejo, su merced. Bienvenido a este espacio. Gracias, gracias, Felipe. Complacido de estar aquí. Este espacio es de todos los cineastas, por ende también suyo. ¿Cómo es ese primer acercamiento con el cine? Un poco eso, y cómo, digamos, fue su capacitación cinematográfica. De todas maneras, todo el mundo dirá, uy, en el país de Bergman y todas esas cosas. No, pues sí, en Suecia, allá tuve la fortuna, pues, de estudiar cine y de hacer películas también después. Hice unos cortometrajes, dos cortometrajes y dos mediometrajes. Hice un taller de cine con unos muchachos en un suburbio. Esa fue la primera experiencia mía en como docencia en cine, digamos. Yo también aprendiendo de alguna forma con ellos, con los alumnos. ¿Qué tal la movida de cine allá? ¿Sí conoció al señor Bergman? No, estuve sentado en alguna ocasión en una sala de cine a unos cuantos puestos de él en la casa del cine, en Film Huset. Yo creo que el cine se aprende en cualquier parte, digamos. Es más, yo creo que el cine se aprende y no se enseña. Uno lo que hace en la docencia es más o menos guiar, ayudar, colaborar, acompañar, pero como todas las artes, yo pienso que las artes se aprenden, ¿no? Es algo que dentro de uno va sacando y va desarrollando, y uno mismo se asigna a sus maestros, sus profesores, bien sea los que estén a través de películas o a través de los que están al frente coordinando un taller, o cualquier persona le puede enseñar a uno cosas, ¿no? Entonces, No es un sentido, la escuela de cine para mí no es la técnica, digamos, ¿no? Eso es otra cosa, eso es la cosa aquella con la que uno hace lo que de verdad significa algo en el cine, que es como que lo que está detrás de la pantalla, ¿no? La pantalla muestra algo, y eso, ese algo que muestra la pantalla tiene un fondo muy grande, que es lo que es el cine. Ahora, lo del país, pues es una vivencia personal, pero es como decía alguien, uno puede conocer el mundo sin salir de su casa, ¿no? Sin salir de su habitación, no sé quién lo decía, y yo creo que es así. Lo mío fue por circunstancias de la vida, que estuve allá, estuve en Francia, en Estados Unidos y en Suecia. Y también un espíritu, creo yo, ¿no? De buscar. Ahora, sí, importante para mí personalmente, y creo que para mucha gente tal vez, es el rigor. Suecia es un país donde la gente es extremadamente laboriosa, y uso la palabra extremadamente a conciencia, ¿no? Son muy laboriosos, pero para mí a veces, y para ellos mismos, en extremo. Pero eso da un sentido del cual uno aprende, por contagio tal vez, y después por estar inmerso en esa sociedad, pues de que las cosas hay que hacerlas con rigor, con disciplina, pero no solo en lo que tiene que ver con cine, ¿no? Sino en general en la vida, ser puntual, ser cumplido, cosas de ese tipo que creo que son muy importantes en el cine, ¿no? Porque son tantas, hay tantos elementos que entran en la creación de una película. Primero que todo, el humano, ¿no? El componente humano, que es lo más importante. Y después, pues hay tiempos, hay movimientos, hay recursos financieros, técnicos, que hay que coordinar de una manera muy, muy rigurosa y casi milimétrica hasta donde se pueda, ¿no? Porque es creación artística, siempre también estar listos para lo inesperado, ¿no? Para la improvisación, para todo esto. Es como esa conjunción. Y yo pienso que lo de las películas y ir al cine, pues forma en cualquier parte. Ahora, allá había oportunidad porque pues había en ese tiempo pues una buena cinemateca, ¿no? Entonces había posibilidad de ir a ver cine. Bueno, y los que estábamos en esto teníamos acceso a equipos, luchándola, porque yo era un inmigrante, ¿no? No, yo no fui allá un estudiante becado ni cosas de ese tipo, sino que siendo inmigrante yo trabajaba en trabajos
corrientes, ¿no? Trabajos no calificados, ¿no? De obrero y tal. Y entre eso pues vino la cosa del cine, porque yo ya lo llevaba, ya había hecho algunas cosillas antes de esto, ¿no es cierto? Entonces era como parte de mi vida. Hoy día hay una cosa que creo es que es importante resaltar, y es que para ver, yo por lo menos los de mi generación, hablando con algunos compañeros, nosotros nos íbamos de aquí porque aquí no había forma de ver películas. Aquí se empezaron a ver películas, paradójicamente salían mejores películas en esa época en el circuito comercial que hoy día. Entonces uno llegaba, yo de adolescente me metía sin saber a una película de Fellini tal vez, o me metía a alguna película de Berman, a ver una teta o cosa allí o algo así, un desnudo, pues porque yo no tenía ninguna formación de cine. Yo siempre fui a cine desde niño, pero era lo que se mostraba, ¿no? La diversión era el cine porque no había otra cosa, y recién llegado pues de niño a Bogotá y empezó la cosa del cine y mi fascinación por eso, por la pantalla. Pero ya para cuando vino la cosa de que el cine era un arte y que yo empecé a... Seriamente, digamos. Seriamente, sí, como a conceptualizar, hacer conciencia de haber ido tanto al cine, quería ver cómo se hacía y todo ese tipo de cosas. Yo era un estudiante de ingeniería. Entonces, ya... viendo, hombre, ¿dónde es que se puede ver cine? Ya supe, me enteré que en París había cinemateca y que en Europa se veían películas, se podía tener acceso a esas películas. Entonces, ese era un proceso de formación también, de ver buen cine. Hoy día ya se tiene el cine aquí, ya no hay que hacer eso, ¿no? Pero no se ve. Pues está en DVD y esas cosas, ¿no? Ya, claro, claro, pero ya tiene uno acceso a películas. Entonces, el concepto de escuela en el sentido de ver películas y eso, ya la escuela la tiene, la puede tener una persona... en ese aspecto, en el aspecto de la cultura cinematográfica, del espectador, de formarse como espectador crítico para también ser hacedor después o algo, o paralelamente, ya se puede tener aquí. De igual forma con las cámaras, para yo poder tocar una cámara en esos años, pues era, no, que una cámara de 16 milímetros, eso era una cosa que, ¿cuántas? Extraterrestre. No lo sé. Entonces poder tocar una cámara, poder tocar una moviola, eso se lo permitía a uno, el poder llegar a Europa y poderse meter en esto, las escuelas diferentes que había en su momento en Europa Occidental, o pues en Europa Oriental, la Europa Socialista era otro sentido, porque allá sí había una tradición mucho mayor, ¿no es cierto?, desde la Unión Soviética. ¿10 personas? Pues en Jericó, casi 5.000. ¿Piensas que La Paz tiene 3.700? Y pienso que es la ciudad... La ciudad del Alto tiene 4.100. Hoy día hasta con un celular se pueden hacer películas. Un jovencito, un niño, hay niños de 8, 9 años que montan películas, que editan películas. Sí, entonces, hay gente que tiene esas experiencias. Un poco viendo el panorama pedagógico del cine, de lo audiovisual en el contexto, ¿cómo surge SIPA? ¿Cómo lo ve su merced? ¿Y cuál es como la contribución que se va a hacer allí desde este centro de investigación y producción a esa movida que está pasando ahora? Sí, siguiendo tal vez con lo anterior, que el concepto de escuela de cine es un concepto cambiante, bueno, como todo en la vida, a nosotros aquí los miembros de SIPA nos interesa, y a mí en particular, hacer esa unión entre lo que es la formación, la producción, la gestión y la investigación, la producción teórica, porque
cada vez es más fácil el acceso a la técnica, ¿no? El acceso a los instrumentos, más bien, hablemos, ¿no? Para crear una técnica que luego se convierte en gramática del cine. La técnica llevada a un punto se convierte en gramática, ¿no? La técnica es el primer plano, plano medio, plano general. Una cámara, pues, es un instrumento, un computador es un instrumento. Entonces, esas posibilidades es lo que nosotros queremos desarrollar, porque hay una cosa importante, que un cineasta debe tener mucho conocimiento de la vida, amén de una cultura general. Como cualquier ser humano, todos debemos tener cultura, buscar la cultura general, inclusive más que para hacer cualquier cosa, para poder sobrellevar la existencia. Para tolerar mejor a los otros. Y para estar con los otros, para compartir con los otros y para sobrellevar la existencia. En un cineasta es muy importante eso, pero además hay otro componente fundamental, que es la vida misma. Entonces hay que ligar eso, ese sería el primer insumo, los primeros insumos, ¿no? La vida, las vivencias, el interactuar con el mundo circundante, ese sería el primer insumo para un cineasta hacer películas. Y creemos que lo que desde CIPA podemos hacer es, al ligar estos cuatro departamentos a la creación, cada uno dentro de su campo y unidos todos, pues podamos contribuir tanto a hacer trabajos nuestros como a que otras personas también hagan trabajos significativos, ¿no? Cada quien desde su personalidad, desde su individualidad, como grupo también, o como grupos, como subgrupos que se formen, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ser esa metodología de trabajo? ¿Cómo va a pasar el estudiante por procesos? Estamos en el momento de crear talleres y procesos cortos donde puedan, no conducentes a diplomas, pues, de tipo formal, sino conducentes a que el estudiante cimente conocimientos y los pueda plasmar en la pantalla, ¿no es cierto? Esa es una cosa importante. Y que tenga la posibilidad de, tengamos todos, también los profesores, estudiantes, todos estamos en la misma tónica, tengamos la oportunidad de confrontar esas imágenes y sonidos que produzcamos con un público, entonces que podamos difundirlas. De igual manera, hacer reflexiones de tipo teórico sobre el quehacer, sobre la cultura en general, porque el cine está inmerso, pues, en la cultura, hermanado con las otras artes. Entonces, queremos darle también, crear espacios de debate y de teorización en las otras artes, ¿no? Eso. Finalmente, me gustaría preguntarle su opinión sobre lo que está pasando en Colombia visualmente hablando. Este año decían que 33 películas se hicieron. Hay un divorcio con el público loco, porque antes parece que las películas tenían más público que ahora. ¿Cómo ve usted eso desde su experiencia, desde la academia? Y un poco también pensando en este proyecto, las películas que de aquí van a salir. Bueno, no le he hecho un seguimiento a ese aspecto, la verdad. He visto algunas de las películas que se han hecho. Las últimas dos, tres oportunidades, sí, había muy poca gente en la sala. Me salí de una de ellas para hacerlo. ¿No quieres ir en la arena? No viene al caso, tal vez en otra... ¿Fuera de cámara? No, pues sí, tal vez, bueno, no sé si fuera de cámaras o en otro contexto, en otro momento, porque pues habría que, bueno, que el público la vea, que debatirlo con alguien que también haya visto la película para poder entrar en eso, ¿no? Había poca gente, no sé si eso sea el común denominador, porque ya te digo, he visto pocas relativamente. Se hacen películas y se harán películas. Ya el cómo la parte industrial se desarrolle, pues no lo sé, la verdad. No lo sé, porque nosotros somos países periféricos muy dependientes de la industria, pues que ya sabemos cuál es, ¿no? La industria de Hollywood, que definitivamente domina en el mundo, inclusive la industria europea cada vez de forma desafortunada se parece más al cine de Hollywood, un cine industrial, y pues que tendrá que existir, pero lo que también debe existir es el cine como expresión artística, ¿no? Y ese monopolio mundial que existe, pues, va acompañado de un monopolio económico, ¿no? Hasta militar, político, militar. Entonces son cosas
de gran envergadura. No es que la industria del cine sea una industria aislada, que decir vamos a formar gran industria y vamos a hacer grandes películas. No, eso está circunscrita a un espacio económico, político y hasta militar fuerte, ¿no? Entonces, es difícil. Lo importante es tratar de hacer cosas honestas, sinceras, que digan lo que los cineastas que hacen las películas de verdad sienten, con una mirada muy, muy en profundidad hasta donde se pueda sobre el mundo, ¿no? Sobre el contexto. Sobre el mundo y sobre sí mismo, ¿no? También, y sobre el contexto y todo, sí, claro. Invitar a toda esa gente que ve El Espejo para que participe, las coordenadas, bueno, ahí las escribimos, pero una invitación final al parche a que venga. Bueno, la invitación final al parche, como dice, es a que venga aquí a visitarnos y a ver qué más, que nos traigan ideas, que entren a nuestra página web, y ahí encontrarán algunas ideas que hemos puesto allí, dentro de las cuales está una que nos interesa mucho, es que escuchamos propuestas también. Nosotros hacemos, proponemos, pero también escuchamos propuestas, que nos visiten y que hay cosas que podemos hacer. Ahora, es importante decir que el audiovisual tiene mucha incidencia en la vida contemporánea y tendrá cada vez más en el futuro, y por eso necesitamos personas que de corazón se entreguen a esto, para hacer el cine que se necesita, y poder de alguna manera contrarrestar todas esas influencias nefastas que tenemos, que se están tomando el mundo, ¿no? Una cosa importante es que la escuela de cine más fuerte que existe hoy día son los medios masivos de comunicación. Esa es la escuela que está formando allá. Deformando. Exactamente, que es tal vez, habría que ver, ¿no?, que está deformando también, pero allá atrás en el inconsciente y en el preconsciente, como decía Freud, está quedando allá toda una serie, un lenguaje de expresión que nos quiere dar una idea de lo que es el mundo y lo que es la vida, y resulta que está totalmente tergiversada o pervertida esa idea. Entonces hay que abrirla, quitarla, eliminarla y crear las ideas sobre los seres humanos, una concepción humanista del mundo, mostrar el mundo desde lo humano verdaderamente, ¿no? Un poco eso se trata aquí en El Espejo, ¿no? A veces hablar sin maquillaje, hablar en cualquier lugar, ir, sí, no a la evasión, sino más bien como a la realidad. A meternos en la realidad para, de alguna manera, también buscar cambiarla, ¿no? Desde la esquina donde cada uno se encuentre, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y además para ayudar a que otros también puedan sobrellevar la existencia, porque el cine es un alimento, el audiovisual es un alimento de la vida diaria, ¿no? Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, un placer. Felipe, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, al Espejo, por estar con nosotros, por este espacio. Sí. Después vamos a ver las películas del profesor Guillermo Álvarez aquí en El Espejo en un siguiente programa. Desde por acá no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, cualquier cosa elespejo@gmail.com. Hasta luego. El tejido, por ejemplo, es una costumbre que tenemos nosotros los indígenas. Y eso se viene enseñando, no de prontamente solo en la escuela, sino desde la casa. Entonces, desde los 5 años en adelante, comienza, por ejemplo, uno como indígena a motivar a las niñas. Primero que todo es el maguey. El maguey, eso lo saca, son los hombres, o sea, las mujeres no podemos sacar el maguey de la mata, sino los hombres. Cuando el maguey está, los padres dicen, bueno, el oficio para la mamá con las niñas.
Entonces ahí el maguey se desfibra. Desfibra es escadejar. Primero le cortan las hojas al maguey con la rueda. Y ahí buscan la tabla con el que lo sacan. Con la macana. Con la macana. De ahí lo ponen, la sacan. De ahí lo meten en el agua. De ahí lo lavan y lo ponen en el sol. Entonces hay varias formas de tejer, o sea, primeramente se enseña un solo tejido. Y para tejer llaman el chipire. El chipire, o sea, esto es lo que inicia. Y ahí hay que tejerle, dice uno, como indígena, crecido. O sea, para que el chipire amplie, anche. Porque si no le echo el crecido, la mochilita ahí mismo va subiendo para arriba. No se pone plano. Hay que enseñarle ese crecido. Y ahí lo agarran y lo hilan. Y ahí hacen el chipiri. De ahí lo colchan y ahí hacen el chipiri. Empiezan a tejerlo hasta que se hace una mochila y le hacen una casa. Y la vendemos, la traemos al colegio y algunas mujeres las venden. Entonces, por ejemplo, como nosotros como indígenas no debemos olvidar esas costumbres, o sea, enseñar a las niñas, enseñar a hilar, o sea, primero empatar, hilar, después pegarlo en dos, que llaman después colchar, porque solamente en una sola se llama hilar, y pegar en dos la cabulla llaman colchar. Siempre las actividades se hacen aparte, espacios diferentes. En el caso de los niños, son los encargados de tejer los chinchorros. Son los que hacen esa actividad y de esa manera hay dos diferencias en la actividad que cada sexo hace. Y la mochila después cumple una función social dentro de la cultura huiva. Algunas son solamente para traer bastimento, otras mochilas que son pequeñas, tanto como para el hombre y la mujer, cumplen una función cultural, espiritual, que es donde se guardan las aseguranzas solamente, que tiene que ver con la espiritualidad. Y los colores son estos, o sea, de nosotros los indígenas. Llaman una y nola. ¿Hasta qué altitud pueden vivir personas? Pues en Jericó, casi 5.000. La Paz tiene 3.600. ¿Y pienso que es la ciudad? La ciudad del Alto tiene 4.100.